Hola ruteros, estamos en la segunda parte de nuestro recorrido en el Valle del Cocora. Ahora estamos haciendo la subida hacia montaña y hacia el Valle de las Palmas, que nos dicen que hay una vista súper buena. Sigan con nosotros en esta ruta. Bueno, y ya casi llegamos, después de una caminada de casi una hora y media, bastante empinada, por fin lo vamos a lograr. Bueno, definitivamente este es un plan que hay que hacer. Esta experiencia es magnífica. Los paisajes, la vista que se tiene en estos lugares es genial. Vengan y háganlo. Es muy económico, es muy cerca. Entonces anímense a hacerlo porque esto de verdad que vale la pena. Bueno, ruteros, aprovecho para recordarles que se suscriban a este canal y que abajo en los comentarios nos cuenten si ya han venido al Valle del Cocora y nos comenten cuál fue su experiencia en este hermoso lugar. También no se olviden de seguirnos en Instagram y en Facebook para que puedan saber todo de lo que hacemos nosotros. Bueno, ya por lo menos estamos en el plan. Ya de aquí debemos seguir caminando un poquito hasta llegar a una carpa donde creo que nos van a cobrar otros 2 o 3 mil pesos y podemos seguir. Esto para poder entrar ya como tal al valle y poder divisar súper bien las palmas. Bueno, ya vemos un poquito de civilización. Luz al final del túnel. Luz al final del túnel. Ya vamos llegando a la carpita para continuar con el sendero. Todavía estoy cantando. Sí. De aquí para abajo van a encontrar 2 miradores a su lado izquierdo y un bosque de palmas a la derecha. ¿Qué más les puedo explicar? Van a encontrar un semillero de 500 mil palmas sembradas. ¿Qué eso se está haciendo con la recaudación de fondos aquí? Se puede decir que con lo que ustedes pagan se está mantenimiento, sostenimiento y reforestación del área. Perfecto, ok. Bueno, entonces así como nos lo contó nuestro simpático amigo, pues vamos a seguir por el bosque de las palmeras. Este es más o menos un recorrido de otra horita, así que todavía nos falta camino. Bueno, aquí ya llegamos al bosque de las palmeras. Ya aquí están todas concentraditas. Esto es muy, muy, muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Increíble, tienen que hacerlo ustedes. Está hermoso, hoy el día la verdad no está tan nublado, pero está haciendo una brisa brutal y muy chévere, muy recomendada. De verdad, lo que se ve por la cámara, por lo que nosotros no les mostramos, no refleja nada. No tiene nada que ver con verlo en vivo y en directo, esto es hermoso. Bueno, y hasta aquí es la segunda parte de este recorrido en el Valle del Cocora, en el bosque de las palmas.
Los dejamos con esta hermosa vista y les recomendamos venir a este lugar. Es imperdible, es algo mágico, tienen que vivir la experiencia. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima ruta.